Por fin, nuestra comida tiene un espacio donde rendirle homenaje. Y esa es la Casa de la Gastronomía Peruana, ubicada en el centro de Lima. Es un lugar en donde vamos a ver la evolución de la cocina peruana. Vamos a ver la evolución desde la época prehispánica, ¿okay? La época inca pre-inca, hasta la época actual. Vamos a ver cómo se ha ido enriqueciendo nuestra cultura y nuestra gastronomía a través del tiempo, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que tenemos acá es una escultura de la papa, ¿okay? Es una cerámica, es una réplica de la cultura moche que esculpían una imagen de la papa para demostrar lo importante que era para ellos. Bueno. ¿Con cuántas salas contamos en este centro y de qué trata? Mira, primero tenemos una sala, puedes ver a continuación, ¿no? Tenemos un mapa del Perú donde nos demuestra los recursos naturales. Esta área es de los recursos naturales nativos del Perú. Tenemos la agronomía, productos nativos, ganadería y un poco de pesca. Después al otro lado tenemos ya lo que es la cocina, estilos, técnicas. Más adelante tenemos ya la época colonial, lo que se trajeron los españoles. Y después ya entramos a la época republicana, donde vemos las comidas más contemporáneas, ¿no? Como el pollo a la brasa, el pisco, el ceviche y otras cosas más. En este espacio cultural apreciamos cerámicas de verduras, carnes, tubérculos, comidas, dulces y postres, panes, entre otros. Asimismo, maquetas de campesinas preparando una pachamanca, cocinas y panaderías antiguas. Aquí lo que tenemos son algunos productos agrícolas nativos, ¿no? De las épocas prehispánicas que están representadas en la cerámica. Tenemos, por ejemplo, la calabaza o el mate, que es muy típico. Estas son esculturas de la cultura moche. Son réplicas, esta es de la cultura nazca, que nos muestra pues la cerámica de los pepinos. Acá tenemos ajíes representados en el plato alrededor, ¿okay? La yuca sacada desde raíz, el maíz en la parte posterior, ¿no? Allá tenemos el pacay, conocido con el norte como guava, y la guanábana, ¿no? ¿Okay? Estos eran productos bastante comunes en las épocas incas y pre-incas. Acá lo que tenemos son algunas muestras de ganado, ¿okay? Mira, tenemos por ejemplo venado que se comía pero no era domesticado sino se cazaba. Tenemos el pato que sí se domesticaba por lo general en el norte. Tenemos el cuy que sí era totalmente domesticado, ¿no? La llama, ¿no? Y el pescado, los mariscos que eran muy abundantes pues porque el mar peruano es muy rico. Bueno, serán algunos de los productos más consumidos aquí en el lugar. Aquí lo que tenemos son algunos utensilios ya traídos en la época española, ¿no? Cuando los españoles llegan, enriquecen más nuestra cultura. Aquí se tenía pues la costumbre de cocinar en vasijas de barro, en vasijas en la piedra caliente, como lo hacen la pachamanca y otros productos. Pero cuando vienen los españoles ya empezamos a usar vasijas de metal, ¿no? Las ollas muy usadas hoy en día, jarras de mesa, la manteca que no se utilizaba aquí porque no tenemos un animal que es suficientemente grasoso, ¿no?